tienen la palabra. Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República, para analizar y debatir temas de la máxima actualidad y acercarlos a los televidentes. Faltan pocos días ya para que los colombianos acudan a las urnas para elegir a 102 senadores y 166 representantes a la Cámara en el Parlamento. Se ciernen sospechas, como siempre, de denuncias sobre compra de votos, exceso de dinero en las campañas, que se saltan los topes. Bueno, lo mismo que ocurre siempre cada vez que hay una elección de este tipo. Para hablar sobre este tema, tengo tres invitados muy interesantes para hoy. En primer lugar está la doctora Clara Rojas, quien es abogada de la Universidad del Rosario. Estuvo secuestrada por las FARC, como todos sabemos, durante 6 largos años, junto con Ingrid Betancourt. Ella fue directora ejecutiva de la Fundación País Libre. Hoy es cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Tengo en segundo término al doctor Antonio Guerra Lespriella, economista, senador de la República, pertenece a la Comisión Tercera, fue vicepresidente del Congreso y embajador ante la ONU, pertenece al partido Cambio Radical. Y el doctor Antonio Sanguino, quien es sociólogo, profesor universitario y concejal de Bogotá, presidente del partido Alianza Verde, si no estoy mal, ¿no? ¿Está bien toda la descripción? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a entrar, que ustedes analicen un poco estas elecciones que vienen, qué están viéndose cernir en el horizonte, cuáles son sus esperanzas en cada partido, desde luego ya en términos generales, qué consideran que puede pasar el próximo 9 de marzo. En primer término, doctor Sanguino, usted cuéntenos, ¿por qué quiere usted hacer esta campaña política y seguir y seguir y seguir ahí en la lucha? Bueno, yo creo que el Congreso de la República merece la presencia de nuevas fuerzas políticas que no solo ayuden en la tarea de terminar la guerra, sino que legislen en favor de un posconflicto sostenible y duradero. Y este Congreso del 9 de marzo será un Congreso histórico si logra esos propósitos y el partido que yo represento, Alianza Verde, quiere estar en esa tarea. Ahora, no va a ser fácil porque estamos en presencia de un clientelismo desaforado en esta campaña. Si antes el fenómeno de distorsión de la democracia fue la parapolítica, en esta elección, tengo la plena convicción, es la presencia de ríos de dinero en las regiones, en los departamentos, en los municipios. Hay situaciones que son totalmente aberrantes. César Guajira es un caso para poner la lupa de nuevo, como se puso cuando la parapolítica. Muy bien. Doctora Clarita Rojas, y me perdona la confianza, pero yo creo que los colombianos la llevamos a usted en el corazón, la llevamos durante todo el tiempo del secuestro y ahora. Además, admirando esa valentía de volver a lanzarse a la lucha política. Cualquiera hubiera dicho que después de esa experiencia tan terrible, usted no querría ver la política ni de lejos. ¿Qué la tentó nuevamente? Así es, Margarita, pues que hay un sentimiento, un cariño, unas ganas de participar activamente y por supuesto una oportunidad inmensa, unas necesidades y también el deseo de pasar, digamos, de la protesta a la acción. Y me parece que había que evolucionar en ese tema y por eso acepté la invitación que me hizo el Partido Liberal para encabezar la lista, que igual es una inmensa responsabilidad y lo he recibido con mucha humildad, porque finalmente yo soy una persona de opinión, no tengo maquinaria, no tengo inmensos ríos de plata, ni mucho menos. De manera que esa punta de convicción, de ideas y de trabajo por Bogotá que estoy adelantando esta campaña. Ahí está ese voto independiente esperando, ¿no? Por quién votar, de manera que eso es una cosa bien interesante. Doctor Antonio Guerra de Lespriella, usted pertenece al partido Cambio Radical, que es el partido pues de las casas. El de las casas, bueno. El de la agua potable. Vamos, ayer estaba oyendo precisamente al doctor Vargas Lleras, que no se arredró ante los ataques que le reclamaban por el tema del lema del partido. Dijo, pues que sí, al fin y al cabo ellos habían sido los que habían impulsado esa política. Así ¿Usted es. Qué tiene que decir al respecto? Yo debo decir inicialmente que Cambio Radical es un partido que tiene opción de poder. Es un partido relativamente nuevo. Y es un partido que está comprometido con unas políticas y más ahora cuando el presidente Santos ha escogido a su jefe natural como fórmula vicepresidencial. Por ello nosotros tenemos como norte la defensa de la política pública de vivienda de interés prioritario y en general la vivienda de interés social. Y por supuesto ligado a ello lo que tiene que ver
con el desarrollo de los programas de agua potable y saneamiento básico. Pero aún así, nosotros tenemos también el interés de mejorar nuestra presencia en el número de integrantes, tanto en Senado y en Cámara, y estoy convencido que lo vamos a lograr gracias al trabajo que hemos desplegado todos a lo largo de estos últimos años y además con la venida a las listas de nuevos orientadores de la política en las regiones e incluso en la ciudad capital de este país, en Bogotá. Doctor Guerra, la incorporación del doctor Germán Vargas Lleras como fórmula presidencial con el presidente Santos, pues sacudió desde luego la política. ¿Cómo cree usted que va a ayudar? ¿Eso va a ser una especie de aplanadora o qué? Yo pensaría que más que aplanadora, el presidente Santos hizo la escogencia adecuada y en el momento oportuno. Me parece que, como bien lo dijo él, a este país hay que imprimirle mucha más velocidad en términos de la ejecución de las obras y de la infraestructura. Esto, cuando alguien decía que no es tanto el cemento, sino más sensibilidad humana, una cosa y otra no son excluyentes. ¿Alguien es el vicepresidente Angelino Garzón? No he mencionado nombres, lo has dicho tú. Lo pronuncio yo. Sencillamente digo que se necesita imprimirle más velocidad a la ejecución de las obras. Y el presidente ha encontrado en Germán Vargas Lleras un coequipero para tal efecto, gracias a sus antecedentes. Bueno, la Alianza Verde tiene una disyuntiva ahora en la consulta que va a hacer cuando las elecciones para elegir a su candidato, que están entre John Sudarsky, Camilo Romero. Camilo Romero, que siempre se me escapa el nombre, pero desde luego es un hombre muy, muy conocido y muy valioso, y el exalcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa. Es indudable que la delantera, ya por las encuestas y por la preferencia de la gente, se ve por Peñalosa. ¿Por qué decidieron ustedes llegar a la consulta cuando hubieran podido decidirlo, como habían dicho inicialmente, el que tuviera el 10% de las preferencias en las encuestas? ¿Qué pasó ahí? Porque, digamos, finalmente todos los competidores quisieron ir hasta el final en una consulta. La consulta es un mecanismo mucho más democrático, sin duda. Fue la gran batalla que dio Luis Carlos Galán Sarmiento en el Partido Liberal para la modernización y democratización de los partidos, el de que los candidatos fueran elegidos en consultas populares. Y nosotros también quisimos diferenciarnos de los conciliábulos, de los dedazos y de las guachafitas de los otros partidos, que a dedo seleccionaron o apoyar a Santos, ¿no?, o proclamar en convenciones cerradas candidatos o candidatas presidenciales. Nosotros creemos que una participación y una concurrencia de la ciudadanía es un mejor camino y es un mejor indicador para saber qué carta es la más adecuada para la coyuntura del país en representación de la Alianza Verde en la contienda presidencial. Doctora Clara Rojas, usted va por el Partido Liberal encabezando lista, tiene el número 101. Le quería preguntar lo siguiente: la revista Semana, creo que es la de esta semana, trae un muy interesante artículo que se llama Los Partidos, Partidos. Y a pesar de lo que dice el doctor Sanguino, allí demuestran que todos están bastante atomizados, que están con peleas internas, con rencillas, con toda clase de planteamientos que conducen más a la desunión que a la unión. Sin embargo, el Partido Liberal parece estar mejor. ¿Qué ha conducido al liberalismo a tener, no es que sea maravilloso, pero tiene un mejor caminado? Sí, digamos que hay espacios para la expresión, sin duda hay diferencia de opiniones y hay diferencias en muchas situaciones, pero hemos entendido que lo que nos convoca es lograr un propósito, y ese es el de país. En este caso nos convoca a todos el tema de la paz, y por eso hemos decidido también apoyar al presidente en esta faena. De manera que yo creo que ahí vamos, también es un proceso de maduración, que yo creo que también las pérdidas anteriores han generado también una conciencia al interior de la colectividad. También hay una apuesta muy importante a nuevas figuras, fíjese, una apuesta a la mujer. De manera que yo veo en el Partido Liberal, sin duda, una proyección a largo plazo muy interesante para el país. Bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema que está concitando la atención de todo el país, puesto que ya el 9 de marzo, el domingo, tendremos las elecciones para Congreso. Tienen la palabra.
tienen la palabra. Doctor Sanguino, hay un tema que a mí me parece interesantísimo de analizar porque está cogiendo mucha fuerza, que es el llamado voto en blanco. La creciente indignación de los ciudadanos contra la clase política es un hecho, eso no se puede ignorar, y ha generado este tipo de iniciativas, como de salir a las calles, ir a las urnas a votar en blanco. Pero sobre eso hay una gran cantidad de consejos y de versiones que no permiten entender a la gente realmente qué utilidad puede tener el voto en blanco y qué posibilidades. ¿Usted lo podría explicar un poco? Pues yo creo que el voto en blanco, a pesar de que puede ser, digamos, una expresión de protesta ciudadana, en este caso, en la elección del Congreso de la República, es un voto inútil. Va a ser muy difícil que el voto en blanco conquiste el 51% de los votos para invalidar la elección. Es más, uno de los promotores del voto en blanco resultó ser el que alquilaba el restaurante en donde funcionaba Andrómeda. Bueno, ¿no? Entonces, está alquilando muy delgadito es uno de los promotores del voto en blanco. Pero además, pues los colombianos tienen 800 posibilidades para elegir entre candidatos al Congreso de la República. A mí me parece casi que imposible que entre esas más de 800 opciones no haya nadie que merezca el voto de la ciudadanía. Y yo creo que en todo caso en estos 8 días muchos sectores de ese voto en blanco es un voto de indeciso, o sea, de alguien que aún no ha tomado la decisión y que la toma generalmente en los 2 últimos días o en el último día previo a la elección del Congreso de la República. Luego, entonces, yo creo que el voto en blanco va a disminuir. Yo creo que lo que sí debe estar preocupando en relación con el voto en blanco es al presidente Santos. ¿Por qué? Porque es que el presidente Santos en todas las encuestas no pasa del 30%. Bueno, pero no se había incorporado todavía la fórmula de Vargas Lleras. Y hay una franja en blanco y de indecisos que llega al 50% y que significa un campo de crecimiento para una alternativa que pueda convertirse en una opción viable frente al presidente de la República. Pero ahí hay una cosa, es que no se han medido en las encuestas todavía el aporte que hace Germán Vargas Lleras, que entre otras cosas superaba en las encuestas la popularidad del presidente de la República. ¿No es verdad, doctor Guerra? Eso es correcto. Pero además, la atención de la opinión pública y de los electores está ahora mismo más concentrada en las elecciones de Congreso de cara al 9 de marzo. Pero las presidenciales jalan. Claro, posterior a ella, cuando ya estén en plaza pública las fórmulas, pues por supuesto que los porcentajes de aceptación, de favorabilidad, van a ser superiores. Y yo tengo el convencimiento pleno, porque he estado recorriendo este país, que con esta fórmula el presidente Santos y su vicepresidente van a ganar en primera vuelta y nos vamos a ahorrar los colombianos muchos miles de millones de pesos para no entrar en esos gastos electorales de una segunda vuelta. De manera que deberían decretar el presidente. Yo creo, doctor, perdóneme porque yo le escuché muy respetuosamente. O sea, pueden hacer interpelaciones. Ah, sí, claro. Con mucho gusto. Entonces, la próxima la aceptaremos. Termino diciendo, o reiterando mejor, que con esta fórmula estamos convencidos que en primera vuelta ya el país va a tener presidente y vicepresidente para el 2014 al 2018. Un poquitico de triunfalismo ahí, ¿no? No, de realismo, que es distinto. No, pero además, déjeme, sí, si me lo permite, esta interpelación. Es que con esa lógica, pues yo creo que entonces deberían proponer eliminar las elecciones, ¿no? Y nombrar el presidente por una encuesta. Bueno, pues él no está diciendo me parece que habla muy bien de la concepción de democracia de Cambio Radical. Yo no me he referido a encuestas. Ha sido la doctora Margarita la que ha hecho mención a encuestas. Yo Entonces proponga una sola vuelta presidencial. Yo estoy contando es mi percepción de lo que... Él tiene su propia percepción, usted tiene la suya, pero lo que pasa es que no son todos los que aceptan los designios de la democracia. Yo lo acepto plenamente, pero si solo se necesita una vuelta presidencial, pues propongamos una vuelta presidencial. Pues es que si se gana en primera vuelta no hay más nada que hacer. Ah, no, claro que sí. Así son las reglas del juego. Eso también es cierto, si se gana en primera vuelta la segunda sobra, pero si no, pero no puede ser argumento de si no, en primera vuelta nadie sabe qué puede pasar. Bueno, ya, moción de orden,
voy a hablar con la doctora Clarita Rojas. Mire, hay otro análisis interesante de hacer. Cuando el doctor Carlos Gaviria es magistrado de la Corte Constitucional y un hombre espectacularmente inteligente, probo, socrático, bueno, con un historial de educador y de filósofo, fue candidato por el Polo en las elecciones del 2006 contra el presidente Uribe, sacó 2.600.000 votos. Es decir, una cosa sorpresiva, ni los mismos del Polo se lo podía creer. Sí se creyeron que eran votos de la izquierda y eso no era así, porque Gaviria encarnaba otro tipo de personaje que movió esa ola que siempre está allí inconforme, de indignados, de gente que está decepcionada, que vuelve y surge, por ejemplo, cuando la ola verde de Mocos. Y sale esa cosa maravillosa, pues se desperdició también porque el profesor Mocus no la supo manejar y hoy está allí latente. Usted tiene allí un gran potencial. Así es, Margarita. ¿Cómo va a mover esa ola? Sí, bueno, básicamente yo creo que con transparencia. Yo creo que la gente, en la medida en que se la convoca a participar, a analizar, a escoger, a apropiarse de los destinos nomás en Bogotá, miremos el estado, cómo está la ciudad, miremos el Transmilenio, miremos la atención de salud. Yo creo que cuando la gente que todos los días lo padece, la inseguridad, tantos problemas que podríamos aquí anunciar, pues no salen a pronunciarse, que personas sabemos, claro que hay, y el ideal es poderle apuntar a estas personas que ahora están por decidirse. De manera que yo sí quiero invitarlos a votar responsablemente. Bueno, ¿a votar por qué? ¿Usted qué es lo que propone? Las propuestas son las importantes. No, claro que sí. Tengo dos temas que me quiero concentrar. Uno, el tema de la mujer. Más de 18 millones de mujeres en Colombia somos madres cabeza de hogar. De manera que lo que yo estoy proponiendo y estoy tratando de convencer al presidente y a todo el equipo es crear un ministerio para la mujer de manera de facilitarle incluso su derecho a la vida, la educación. Después, cuando ingresa al trabajo, salario paritario en iguales condiciones que el hombre. Cuando es madre cabeza de hogar y tiene inestabilidad laboral, un fondo de estabilización para poder acceder a algunos recursos de manera que la familia, que igual son los hijos y son los adultos mayores, tampoco se vean afectados. Pero Margarita, también el otro tema es por Bogotá. Sí. Lo que estamos proponiendo al interior del Partido Liberal es profundizar la descentralización, de manera que cada localidad pueda elegir su propio alcalde. Hablamos, por ejemplo, de una localidad como Suba, más de 1 millón de habitantes, y así podemos seguir enumerando. Claro. Realmente necesita una persona que esté más de cerca, que sea de la localidad. En fin, redefinir todas las competencias del Estatuto Orgánico e impulsar de esa manera la ciudad. Sí, usted tiene aquí un potencial bien importante porque del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral, 17.043.963 son mujeres. Así es. Y 15.751.999 son hombres. Es decir, hay casi 1.300.000 mujeres más que hombres. Usted tiene ahí una cosa muy importante que mover, ¿no? Sí, no, y entre los hombres también. No, desde luego que sí, pero pues como usted está apelando al tema. Y nosotros hacemos femenino, lo propio, ¿no? También. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas que van a arrasar de Cambio Radical. Pero, antes que contar sobre eso, nosotros en el Congreso, y yo diría que de forma unánime, hemos aportado también al mejoramiento de las condiciones del género femenino. Sí. Por ejemplo, el avance que se hizo en la reforma tributaria con las madres comunitarias fue fundamental. Y allí coincidimos todos los partidos. Yo no recuerdo que ningún integrante del Congreso se haya opuesto a que a las madres comunitarias hoy día se les reconozca un salario mínimo mensual vigente, como no sucedía antes, que se les reconocía era una proporción de ello como beca o como bono. Y así sucesivamente también nosotros tenemos propuesta para conquistar ese segmento social femenino, sí, en este país. Pero nosotros somos clarísimos en apuntarle una vez más al tema de defender la política pública de vivienda de interés social, defender a los consumidores, y la verdad que es muy grato saber que una ley de la cual fui yo ponente hoy día está en práctica en defensa de los consumidores, como es el Estatuto de los Consumidores. En los medios de comunicación ya se sabe qué está pasando con la aplicación de esa ley, y obviamente pues también la defensa del sector rural colombiano, que ha sido una de las abandonado secularmente. Sí, abandonado, pero también hemos dado pasos en ese sentido con el aval del gobierno al aprobar la prórroga
del 2 del 4 por mil por este año para recaudar no menos de 3 billones de pesos para invertir en ese sector. Y hay, Margarita, otras propuestas que tenemos como reducción del SOAT, eliminación o prohibición vehicular en las playas marinas, en fin. Muy bien. No me engañen más porque tengo que darle la palabra, pero después de los mensajes institucionales, los últimos, al doctor Sanguino, porque Alianza Verde también tiene sus bemoles y tiene sus propuestas, ¿no es verdad? Enseguida regresamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Muy bien, regresamos con nuestro tema de hoy, las elecciones del próximo 9 de marzo. Y la pregunta es para el doctor Antonio Sanguino de la Alianza Verde, presidente de la Alianza Verde. La Alianza tiene también sus bemoles, dije yo, por esto, porque hay una pugna entre progresistas que son, que es el movimiento o el partido del alcalde Petro, entre Peñalosa, que finalmente ha dado a un rifirrafe muy aburridor. Ya Petro mandó un tuit diciendo que dejen tranquilo a Peñalosa. Peñalosa se lo agradeció, de manera que ahí puede haberse limado ciertas asperezas. Bueno, de todas maneras, ustedes tampoco la tienen todas consigo. ¿Cómo van a hacer para llegar unidos? Pero dígame, ¿qué matrimonio es fácil? Todos los matrimonios son difíciles. Y este es un matrimonio, esta es una alianza que está construyendo un propósito común frente al país. Cuando los matrimonios son por conveniencia, no se rompen. A veces se rompen. Los de amor sí, pero los de conveniencia no. Pero bueno, estamos haciendo un ejercicio. Nosotros creemos que tenemos un territorio político común. Tenemos diferencias, por supuesto, y esas diferencias hay que saberlas tramitar para poder mantener un proyecto unificado, independiente, alternativo para el país. Yo creo que la democracia colombiana necesita fuerzas políticas como la Alianza Verde compitiendo. A mí me parece nefasto que el presidente Santos gane por W. Es que la característica de las democracias maduras, contemporáneas, es la alternancia en el poder, es que las sociedades tengan la posibilidad de escoger entre distintas opciones. Pero cuando el poder solo queda en unas manos, en unas élites, porque esta fórmula Santos-Vargas Lleras sí es una fórmula de élite, cachaca, ¿no?, oligárquica, ¿no?, pues sería muy nefasto que no tuviéramos una opción como la que nosotros queremos representar. Y entre otras cosas, porque nosotros queremos llevar una agenda al Congreso de la República, decía yo al principio, para garantizar una paz sostenible y duradera. Aquí hay temas críticos del actual gobierno que hay que revisar. La locomotora minera. Acaba de salir un estudio de la Contraloría General de la República que dice que los municipios mineros son más pobres que los municipios cocaleros. Así es. Entonces, esa locomotora minera hay que revisarla. Nosotros queremos proponer, como sustitución de la locomotora de la prosperidad a la minería, la educación, la técnica, la ciencia, la innovación. Lo interrumpo ahí porque si no se me va todo el programa. Me quedan unos pocos minutos, entonces quiero que el doctor Guerra nos cuente lo siguiente. El presidente Santos acaba de sorprender una vez más con una propuesta que ha hecho para unificar las elecciones de alcaldes y gobernadores con la elección de presidente. Es decir, aumentaría, según lo que le entendí, si no estoy mal, 2 años a los actuales para que coincidan con el 2018 elección presidencial, aumentar 2 años presidencia de la República y eliminar la reelección. ¿De dónde surge esta iniciativa del presidente y qué viabilidad tiene? Francamente, no sé de dónde surge. Lo que sí sé es que ya hay una corriente que tiende a sugerir de manera firme la eliminación de las reelecciones presidenciales de gobernadores y de alcaldes. Inclusive la vicepresidencia también. Incluso la vicepresidencia, con lo cual yo estaría de acuerdo, sí, además. Pero eso tendría una compensación que sería una extensión del periodo. Se habla de 5 o 6 años, a mí me parece sano eliminando la reelección inmediata. Yo lo que todavía no comprendo y no he llegado a la profundidad del tema es extenderle 2 años en el periodo a los actuales gobernantes en alcaldías y departamentos. Me parece que hay que madurar esa idea en tratándose de que ya están en ejercicio y que eventualmente podría la Corte Constitucional echar para abajo una reforma de esa naturaleza. Yo allí me aparto por lo pronto de lo sugerido por el presidente Santos, pero acompaño el resto.
Bueno, hay el derecho de disentir, ¿no? Eso es correcto. No se, no se aplica, ya no se aplica la disciplina para perros en ningún partido. Lo hice en la ley de regalías y lo hice en la, lo hice en la ley de regalías, claro. Y lo hice en el proyecto de reforma a la salud como muy pocos. Sí. Pero sabe que bueno, sería importante en una reforma política, si usted me lo permite, sí, eliminar el voto preferente e instituir las listas cerradas por partido y la financiación total por parte del Estado de los partidos. Pero yo diría lo para siguiente. Evitar eso, esta inundación es. De dinero que claro, hay en las compañías. Claro. Pero yo diría lo siguiente con las listas preferentes, generar el mecanismo de transparencia para que no volvamos al tema del bolígrafo de hace unos años, porque sí, recordemos que es que las listas abiertas fue justamente para poder abrir los partidos, de manera que tenemos que crear un mecanismo transparente para que al interior de los partidos pues sepamos cómo realmente va a ser la conformación bueno, de esta lista, porque si no volvemos 50 años atrás. Así es. Bueno, una última anotación, nos quedan poquiticos minutos. Es decir, ¿cómo están viendo la preparación y todo lo que ha aportado de nuevo para estas elecciones del domingo la registraduría? Dígame una cosa corta. Yo confío en que lo que ha anunciado el registrador sea cierto, en que demos un salto cualitativo en mejorar la transparencia y la certeza de los ciudadanos sobre los resultados electorales. Muy bien. Doctor Guerra. Igual, yo confío en las autoridades electorales, confío en el trabajo que han hecho y espero establezcan los diques de contención suficientes para no reducir a su mínima expresión, sino para suprimir del todo cualquier asomo de corrupción electoral el próximo 9 de marzo y posteriormente. Clara. Pues yo, la vida sí me ha enseñado que hay que ser como el apóstol Tomás, ¿no? Ver para creer. Nosotros necesitamos realmente que haya plena confianza, que ellos tengan los instrumentos necesarios para evitar la corrupción. En temas informáticos, sí, me parece muy bueno lo de la huella, sí, pero igual, el proceso posterior en que se cierran las mesas y viene el conteo, a mí es lo que más me preocupa. Es el momento más peligroso, le pido, ¿no?, al registrador, como el apóstol Tomás, ojalá nos pueda dar una buena noticia. Bueno, esperemos que sí. De todas maneras, la invitación desde este programa, y yo creo que ustedes compartirán esta, es invitar a todos los ciudadanos a que vayan a votar, por quien quieran, inclusive por el voto en blanco, no importa, no me parece tan perdido, por lo menos es una protesta. Es menos grave el voto en blanco que la abstención. Exacto, mucho menos grave, además porque uno no tiene derecho a protestar cuando no ejerce ese derecho y ese deber ciudadano, además, de manera que la invitación es para eso. Ahora vamos al Senado de la República para ver con Laurita Correal cómo se movieron allí las redes. Tienen la palabra. Sobre el tema que más han trinado los senadores esta semana ha sido el anuncio del presidente Juan Manuel Santos que el exministro, el señor Germán Vargas Lleras, será su fórmula vicepresidencial en la reelección. Estas revelaciones han generado diversas reacciones a favor y en contra entre los senadores que han manifestado en su cuenta de Twitter. @ José David Name nos dice: soy hombre de partido y acato la decisión del presidente Santos. Espero que Vargas Lleras no destruya el proceso de paz. Carlos Fernando Motoa, @ Motoa Senador, nos dice: ingresando a Fundación Buen Gobierno, respaldo la decisión que anuncia @ Germán rayita al piso Vargas. Alexander López, @ Alex López Maya, nos dice: se juntan los mismos que han colmado de dolor a nuestro pueblo, Juan Manuel Santos y Vargas Lleras, responsables de la guerra y de la pobreza. Armando Benedetti, @ AA Benedetti, nos dice: ser fórmula a la vicepresidencia después de pretender dos veces que llegar, querer a la presidencia, no puede ser tomado por triunfo. Pues bien, hasta aquí algunos de mis trinos. Sigue tú, Margarita. Muy bien, llegamos al final de Tienen la Palabra. Una vez más, llegamos con un tema de máxima actualidad, como son las elecciones del próximo domingo. Le quiero dar las gracias más expresivas al doctor Guerra, al doctor Sanguino, a la doctora Rojas, y desearles a todos con sus movimientos el mejor de los éxitos, buen viento y buena mar, como dicen. Y a ustedes invitarlos muchas para el próximo domingo a las 7:30. Colegas panelistas. Tienen la palabra.